tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro video más para el canal. Yo soy J Naranjito. ¿Y hoy con qué venimos? Bueno, yo estaba ahí navegando por internet viendo qué cosas puedo subirles. Les tengo preparadas varias cosas: Misión Imposible Episodio 2, Top Easter Eggs, Call of Duty Mobile versus Free Fire. Muchas cosas que les estoy preparando. Pero entre todo eso, estaba respondiendo comentarios del video de ayer, que por cierto apoyaron de una manera bestial. Mi regreso fue aclamado como nunca. Entonces, gracias, amigos, los llevo aquí en el cocoro a cada uno de ustedes. Y bueno, armamos un debate interesante en los comentarios también. Pero bueno, no voy a eso, voy a que en un comentario me encontré que el amigo Oma Mengón, porque está todo separado, no sé si eso es un juego de palabras pervertido, pero no tengo idea, pero bueno, ese compañero me dijo, me pidió muy informalmente que si podía reaccionar a uno de sus videos, a su último video. Es de Modern Warfare 2, yo ya estuve viendo por ahí de qué se trata, entonces dije, ¿por qué no? Me gusta, es una manera interesante de hacerles promociones a ustedes, así que si quieren que el Naranjito los promocione, reaccione a sus videos, déjenmelo abajo en los comentarios de este video y yo, muy gustoso, lo haré. Así que, bueno, gente, vamos a ello. Vale, el gameplay es comentado, vale. La música está un poquito alta, espero que no haya copyright en esto. Intro bonita, haré algunos cortes en este video por el copyright. Todo lo entiendo, normal, ¿cierto? A ver, ¿qué nos encontramos? Muy interesante abajo como puso las letras que normalmente pondría de introducción. Bueno, y sean bienvenidos ya a otro video. Sí, ya logré conseguir mi capturadora, como lo pueden ver, pero no es de máxima resolución como las que usan así otros profesionales. Pues normal, estamos comenzando, pero amigo. Pero sí se alcanza a ver muy bien la imagen. Lo sí, malo es que el Call of Duty que yo tengo está en inglés, así que voy a tener que traducirles más o menos todo el juego. No todo el juego, sino que solo la misión. Sí, entendemos, bueno, eso. Sí, normal, yo si también jugué Modern Warfare 2 en inglés. El título están las misiones más difíciles de Call of Duty. Sin duda, sin duda. Y esta es una de las más difíciles. ¿Ustedes han jugado el avispero en veterano? La considero así, sino que, ya verán, tenemos que entrar a las favelas, que es en el Río de Janeiro. En realidad tenemos que escapar. Eso sí. Escapar literalmente, tenemos Uy, el toda la milicia de Río de Janeiro tras de nosotros. Así que tenemos que intentar salir con vida y abrirnos pasos durante todo el camino. A ver, la voz de este hombre me gusta mucho a la hora de narrar. Cuando lo jugué por primera vez tenía unos 10 años y la verdad es que sí. Bueno, yo tenía 5, ¿cierto? Y creo que lo tengo en dificultad difícil, porque aquí en este Call of Duty está en la dificultad curtido y veterano. Recluta, profesional, ¿cierto? Curtido y veterano. Yo lo tengo en curtido. No sé cuántos años tenga este buen hombre, pero tiene una voz ahorita que me agrada. Tiene una voz que bueno, me agrada. Quizás muchos puedan pensar que peca de falta de energía, de elocuencia. Como si fuera un francotirador. Pero esas cosas son cosas que sí, se ganan con el tiempo. Recomendable. Son cosas que se ganan con el tiempo. Un francotirador. Me gusta mucho la calidad, porque si bien es un canal pequeño, tiene mucha calidad. Mira, yo quería tener la mitad de calidad de mis inicios. Siempre vamos a necesitar esta arma, miren. Porque lo que dice el sniper es interesante. Siempre vamos a necesitar un además sniper. Tiene una mira. Yo, como en lo personal, soy malísimo. Arma, no bueno, me gusta llevar el sniper. Prefiero un rifle de asalto todo, o, si al caso, un M21. Creo que si noten la diferencia. Algo así, de las pero siempre es importante llevar algo para largas distancias. Y empecé distancias, desde ese punto sí del video, porque como ya hay muchos videos así de Call of Duty y de la campaña de del Modern Warfare 2. Sí, es verdad, vemos demasiados haciéndolas. Copyright. Por eso es que decidí comenzar desde ahí. Sí, no comenzó desde el inicio directamente, no comenzó y nada más avanzada la misión. A ver, ahí hizo un corte. No, hice un pequeño corte porque me tardé mucho tiempo ahí y no quería que vieran todo eso. Vale, sí, el gameplay está comentado por encima, o sea, es un grabó el gameplay normal y luego lo comentó por encima. Es un formato interesante de video, bastante clásico. Yo cuando lo jugué por primera vez, cuando llegué a esta parte, pensé que ya había pasado el nivel. Yo también pensaba lo mismo, que ya nos iban a recoger. Chao. De que el helicóptero no podía aterrizar y teníamos que ir a buscarlo a otro lugar. Sí, pero bueno, sí eso es interesante, la verdad. Uy, mira ese man. Miren, nada más hasta allá al fondo se puede ver la estatua de Jesús. Sí, se puede ver el Cristo Redentor, es algo muy interesante ese escenario. De los tres Call of Duty de los Modern Warfare, yo considero el número 2 como el mejor. Tiene las mejores misiones, la mejor historia.
Además, mis momentos más épicos Culpable de toda también, aunque Latinoamérica. Warfare 3 le El 1 compite. también me gusta, pero No es mejor, pero yo sí pierdo si no. considero las misiones no muy memorables. Son un poco cortas. No, me También número memorables sí 2 sí tiene son, misiones pero memorables como no tienen la Máximo misma chispa, Riesgo no tienen estas u cinemáticas. otras. Pero igual sí. ¡Bum! Sí es muy divertido. ¡Ay, qué p se vio este ¡Ey, cabrón! amigo, cálmate con las groserías! No, qué me metí ahí, miren. Qué Amigo, en serio, amigo, la me va a verdad. tocar censurarte en un par Acabo de de meter un ocasiones gol. porque el nuevo acuerdo que sacó YouTube, no sé La si lo han primera vez que visto, lo vi ya pensé no que ya te estaba permite muerto, decir pero me di palabrotas, cuenta de que palabras tenía el pies malsonantes, corriendo. como dicen ellos. Entonces, Ahora me va a tocar tenemos varios censurarte un poquitín problemas. porque, No pues, solo me tenemos que entenderá, llegar me al entenderá. helicóptero a Además, tiempo, por sino respeto que a usted. también hay que correr de estos desgraciados brasileños. Todavía están enojados porque Alemania los eliminó. ¡Oh, Dios mío! Y vamos a ver aquí. Me voy a Ese tomar la detallito libertad de de verlo. futbolero, ese detallito de futbolero, Siempre desgraciados me dio brasileros curiosidad ver todavía si están venían enojados tras de porque mí. le va En serio, por el eran 7-2 que solo les el metió al sistema rival. del juego. ¡Oh! No, vamos allá, Amigo, ya está el amigo, helicóptero. un poquito de control, por Es que la favor. primera vez que juegas estos niveles sientes así la adrenalina Sí, de que no, ya y no quieres la primera morir. vez, todas, Bueno, todas. miren, ahorita tengo 20 minutos exactos. Y más si es que está en la 20 dificultad minutos, no, de 20 curtido, segundos, bro. ya que es como la dificultad difícil, así en diferentes juegos. Pero ya. El Call of Duty Modern Warfare 3. Bueno, ahorita les explico, solo termino aquí. Vale, sí, ya va a Bueno, acabar la misión. misión cumplida. Espero que les haya gustado. ¡Uf! ¡Vámonos! Impresionante esa misión, impresionante. Sentí una gran satisfacción al hacer esto de niño. Y cuando me pasé el Pero juego en veterano, terminamos. eso fue No, no, no una es la primera misión, satisfacción, fue pero como ir al baño a orinar. terminamos. Espero que les haya gustado. Así que nos vemos hasta la próxima. Vale, muy bien el video, muy bien, me gustó la verdad bastante. Es bastante interesante, es un video, es un estilo clásico el comentar el video por encima. La verdad, como cualquier youtuber en sus inicios lo hacía. Me gusta bastante y solo puedo invitarlos a que vayan al canal del buen amigo Oma Mengon, perdón, no, no se me queda tu nombre, Oma Mengon, Oma Mengon, eso suena raro, da igual, solo los puedo invitar a que vayan al canal de este buen hombre, tiene buen contenido, no va a estar, creo que sobra decir que su canal va a estar abajo en la descripción, junto con el video, y nada más amigos, muchas gracias, ay, en una tarjetita puede que les haya aparecido el canal del buen Oma Mengon, pero bueno amigos, nada más decirles que si quieren aquí que también reaccione a sus videos, nada, que me lo dejen abajo en los comentarios, Oma Mengon. Das para cosas muy grandes, de verdad. Entonces sigue dándole a lo que te gusta, amigo, al Call of Duty. Y nada más, un saludo, un abrazo a todos y nos vemos mañana. Adiós. ¡Woo!